Puedes hacerlo, Mary Jane. Venga. No puedo fallarle a Mary Jane. Ella cuenta conmigo. ¡Corten, corten! ¡Corta, Mary Jane! ¡Oh, vamos! ¡Así no ves! ¡No le das suspense! Vamos a dejar esta escena para más tarde, para cuando te acuerdes de cómo se hace. Bueno, vale, vamos allá. Nos trasladamos a la azotea para la siguiente escena, inútiles. Os pagan por algo, ¿no? Llegó la hora de la madre de todas las secuencias, la del rascacielos. ¡Los defectos especiales! ¡Es vuestro turno! ¿Me has oído, Markham? ¡Pon tu cerebro a funcionar, pero ya! Espero que el día te vaya mejor que a mí, Peter. ¿Tú qué crees? ¿Lo estaba haciendo tan mal? Oh, he llegado tarde, lo siento. Solo he visto unos momentos, pero estabas increíble, Mary Jane. No sé por qué no le ha gustado, pero créeme, mejor que Sharon Stone. Llevas toda la vida queriendo actuar en el cine y esta es tu gran oportunidad. No dejes que ningún memo de Hollywood te amargue la fiesta. ¿Pregunto sobre el director? Y a todo esto, ¿quién es el director? Nadie brillante, por lo que veo. Es Chip Álvarez, una promesa de Hollywood. Cree que puede ir por ahí avasallando a la gente. Poco suspense. Te juro que no sé lo que quiere. A los demás les estaba encantando. ¿Y por qué está tan gruñón? No voy a quedarme mirando y dejar que te hable así. Antes de empezar el rodaje, todo el mundo me dijo que es un tipo estupendo. Qué equivocados está. Es un grosero. No solo me insulta, sino que permite que cualquiera lo haga. Lo has hecho muy bien y todos los que están aquí lo saben. Eres una fuera de serie, Mary Jane. No hagas caso. Muy pronto tendremos que hacer sitio en la repisa para el señor Oscar. Eres un cielo tigre. ¿Y de qué va la película? Acción Fatal va de unos terroristas locos que andan sueltos por Manhattan. Yo hago el papel de Emma Steele, una policía secreta que tiene que detenerlos. Sé muy bien cómo se siente tu personaje. Aunque seguro que no tiene que llevar un traje rojo y azul y subirse por las paredes, ¿verdad? ¡Shh! ¡Habla bajo! Alguien podría oírte. ¿Y cuál es esa gran escena de la que habla Álvarez? No tendrás que correr ningún riesgo, ¿verdad? La escena siguiente es la de la cuerda floja en el rascacielos. Es la más peligrosa de la película. No, para mí. La hace un doble que va a tener que pasar de un edificio a otro a cientos de metros del suelo. Me alegra que estés aquí para verlo. ¿A cientos de metros del suelo? Pues tampoco suena muy difícil. Para ti no, claro. Pero nosotros no somos superhéroes. Espero que usted no sea de los que insultan, como su jefe. No, yo no insulto. Esta escena de acción parece muy peligrosa. ¿Todo está previsto? Estar en lo alto de un rascacielos no es ninguna broma, pero no es tan peligroso como parece. Habrá una red de seguridad. El doble no podría hacerse daño ni aunque quisiera. Además, ha hecho esto más de una docena de veces. Bueno, entonces todo a punto. Me gustaría tener algo más de tiempo para prepararlo, pero ¿a quién no? El espectáculo debe seguir. Chip sabe lo que se hace. No va a poner a nadie en peligro innecesariamente. ¡A la azotea, chicos! ¡El tiempo es dinero! Venga, Tigre. Llévame al tejado. Está en su sitio. Estoy segurísimo. Para eso pago a Bud y Lou. ¡Para que la pongan! Si no son capaces de hacerlo, es que son tan imbéciles como usted. No quiero resultar pesado, pero ¿no está preocupado por esta escena? Parece muy peligrosa. ¿No le dije que se perdiera? ¡No estaba bromeando! Le prometo que no estorbaré. Si le oigo una sola palabra, dese por muerto. Ahora métase en algún sitio por ahí detrás y no me estorbe. ¿Entendido? Claro, pero hace mucho viento. ¿Por qué no pospone esto? Creo que... ¡Yo soy un profesional! No es su mujer la que está en el cable. Y ahora, ¡váyase! Tranquilízate, cuenta hasta 10.
¡Eh! Aquí arriba hay viento. ¿Cree que es del todo seguro? ¡Claro que lo es! Este viento da fuerza a la escena. No podría pedir mejores condiciones. ¿Y qué tiene pensado por si algo va mal? Oiga, solo tengo pensada una cosa, abordar el plano, hacer una película mágica. Cuando se es tan bueno como yo, no son precisos planes de apoyo. Chica, esto parece muy peligroso. Espero que Álvarez sepa lo que se hace. Me alegro de no ser yo la que está ahí. Pero ya verás, Jonas Dagger lo hará como si nada. Es uno de los mejores dobles de cine. No sé, hace mucho viento. Me da muy mala espina esto. Menuda responsabilidad la de Markham. ¿Tiene buena fama en el cine? Es el mejor. Por eso lo contrató Álvaro. Además, jamás se ha visto envuelto en ningún accidente en un rodaje. Esperemos que en esto no haya una primera vez. ¿Qué te pasa? ¿Tu sentido arácnido te está diciendo algo? Sí, hay algo que va mal. Chica, yo no dejaría mi vida en manos de Álvarez. ¿Ha dirigido ya escenas tan peligrosas? No lo sé y no voy a preguntárselo. Con el humor que está, seguramente me arrancaría la cabeza. Estoy segura de que es la escena más peligrosa que ha dirigido. Quizá por eso está tan nervioso y desagradable. Pensaba que simplemente era un miserable por naturaleza. ¿Y qué consigue tu jefe siendo tan grosero? Te pido perdón en nombre de todo el equipo. Chip no suele ser así. De hecho, he trabajado con él en 3 películas y nunca lo había visto portarse de esta manera. Normalmente es un tío de primera. ¿De primera o de última? ¿Cuál es el problema? Creo que simples nervios. Acción Fatal es una película de enorme presupuesto. Podría consagrarle o arruinar su carrera. Tiene suerte de que no le arruine yo otra cosa que no sea su carrera. Se le pasará, ya lo verás. ¿Y cuál es tu plan de apoyo? Jonas no tiene por qué correr ningún peligro. Pasará de un edificio a otro por el cable. El viento podría tirarlo, y aunque se caiga, que no se caerá, la red lo parará. La red de seguridad está puesta en su sitio. Parece que Bud y Lou todavía trabajan en ella. Unos minutos más y será seguro. Le dije que se estuviera callado y no me molestara. Iba en serio, Parker. Sé que todos son muy buenos profesionales, pero me sentiré mejor cuando termine la escena. ¿No te pone nervioso esta escena? ¿Qué va? Es como un día más de la oficina. Chico, tu oficina tiene muy buenas vistas de la ciudad. ¿Y confías en Álvarez? Creo que yo no querría tener mi vida en sus manos. Mira, un buen doble solo puede confiar en sí mismo. Créeme, he hecho escenas más peligrosas que esta antes. Eres todo un valiente. Me tiré desde un quinto piso a una piscina llena de gelatina en El psicópata de las vacaciones. ¿Cuántas películas has hecho? Unas 30 o así. ¿No me viste por encima de las cataratas de Niágara en Homicidio en la luna de miel? Ah, sí, recuerdo esa escena. ¡Guau! Wow, menuda zambullida. Gracias. ¿Y has hecho escenas como esta antes? Por lo menos una docena. Va, pasa de entre rascacielos. Esta es más fácil que la mayoría. Estaré atado al cable con red de seguridad debajo. Es un juego de niños. Los niños de mi barrio no jugábamos a estas cosas. ¿O hay un puesto de donos cerca o es que aquí está pasando algo muy gordo? ¡Acción! Mi sentido arácnido está zumbando. ¿Por qué? ¿Sigo a la policía o me quedo aquí por si pasa algo durante el rodaje? ¡Socorro, por favor! ¡No estaba enganchado al cable de seguridad! ¿Quién ha gritado acción? ¡El plano no estaba preparado todavía! ¡La red de seguridad no está lista! ¡He oído gritar acción! ¡Socorro! ¡No estábamos listos! ¿Qué estás haciendo? Es el momento de que un amistoso vecino lo rescate. ¡Oh! ¡No puedo aguantar! ¡Spiderman! ¡Haz algo! ¡Sálvalo! Oh, claro, ahora eres el señor buen chico. ¡Me estoy soltando! ¡Eh! ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo? Oh, ¡socorro! ¡No puedo! ¡Oh!
conseguido! ¿Qué habrá pasado? Soy yo lo que ha pasado. ¿Te encuentras un poco desorientado, Spider-Man? Misterio. Por tu culpa, mi carrera en el cine está acabada. Yo era el mejor técnico de efectos especiales de la historia del cine. Ya, no me lo digas, te rompí las pinturas. No, 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 bromea, Spider-Man.